Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Axel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos para comenzar? ¿Cómo estamos, Axel? Vamos a comenzar. De acuerdo. Excelente. Bueno, ayer estuvimos hablando de una famosa herramienta. ¿Cómo se llamaba la herramienta, Axel? Cardosa. Todavía un poquito ocupado, Axel. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempecito, ¿de acuerdo? Solver se llamaba. Así es. Hablábamos de la famosa herramienta Solver, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar, Axel, ¿me parece? Hola, Karen, Marisela, buenas tardes. Bueno, yo voy a comenzar la clase esperando pues que los que se van a sumar la clase puedan participar, ¿de acuerdo? Hola Karen, quiero ver quiénes más estamos. Otoniel, buenas tardes.
Bueno, no sé si ya... ¿Hola? Bueno, voy a comenzar la clase. El día de ayer hablábamos acerca de una famosa herramienta, una herramienta muy importante de Excel. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Por el momento se escucha bien. Bueno, entonces hablamos de una herramienta muy importante en la cual nosotros podemos hacer uso de funciones o herramientas que sirven para analizar datos, sacar resúmenes, y justamente es la herramienta que la instalábamos, ¿verdad? Quizás a manera de respaldo de una retroalimentación, perdón. Vamos a hacer uso de estas herramientas. Alba, Marisol, buenas tardes. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla. Ok, aquí lo tenemos. Yo tengo Excel y les decía el día de ayer que para hacer uso de esta herramienta Solver, lo que teníamos que hacer primeramente es instalarla. Yo les ponía un ejemplo cuando comenzamos a utilizar las herramientas de desarrollador, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han visto las herramientas de desarrollador, también hasta en celulares, con los sistemas operativos. En este caso, nos íbamos a opciones para activar o desactivar de nuestra cinta de opciones la herramienta desarrollador, pues entrábamos a las opciones de la cinta. Y cuando le damos las opciones de la cinta, encontramos acá también algunos complementos, pero lo hacíamos específicamente con la herramienta, ¿verdad? Con la herramienta y los comandos de desarrollador. De tal manera que si nosotros la eliminábamos, Excel nos iba a quitar o nos iba a desactivar el menú de desarrollador con sus respectivos comandos. Esta es la opción desarrollador, ya no la tenemos acá. Entonces, para volverla a activar, nos vamos a opciones. Número 2, personalizar cinta de opciones. Número 3, elegir de nuestro cuadro o de la ventana de diálogo derecha, donde aparecen las opciones de personalizar la cinta de opciones. Aceptamos la opción personalizar, ¿verdad? Perdón, le damos clic a la opción desarrollador y aceptar, veíamos nuevamente lo que era la herramienta. Ahora, en cuanto a la herramienta Solver, veníamos a opciones. Número 1, irse a opciones de Excel. Número 2, irse a complementos. Y número 3, elegir de la parte de administrar, elegíamos los complementos de Excel, ¿verdad? Luego, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a darle clic aquí en el botón ir. Cuando seleccionamos el botón clic, lo que hacíamos es que nos aparecía lo que es los complementos, herramientas para análisis de Visual Basic, herramientas para euro y el último que era la famosa herramienta Solver. Le damos a aceptar y de ahí que podíamos observar que al activarla se venía a la opción o a la pestaña datos en la última sección que es el análisis. Después de esquema donde trabajamos los subtotales teníamos Solver, que era la herramienta que estamos ocupando. Luego decíamos también que Solver nos servía como una herramienta de análisis de hipótesis y buscamos un valor óptimo, ¿verdad? Un valor óptimo de una celda objetiva, cambiando los valores de las celdas que van a necesitar que se ajusten de acuerdo a las necesidades que tengamos. Y luego nos veníamos a este pequeño ejercicio. Bueno, yo quisiera primero para este ejercicio
Quisiera que más o menos me explicaran qué hacíamos con este ejercicio el día de ayer, para ver si estamos sincronizados en la clase como en lo que estuvimos trabajando en la sesión del día de ayer. Dígame, voluntario, ¿qué vamos a hacer acá? Lo utilizábamos para digamos redondear el presupuesto que tenemos con respecto a las compras que vamos a hacer, para que digamos que cuadren las cantidades que hay que comprar y no pasarse el presupuesto. En este caso serían $2,500. No se le escucha nada. Bien, ahora sí, Álvaro Manzolo, dígame. ¿Recuerda el contenido que trabajamos el día de ayer? Hola. Bueno, es importante en este caso, quizás siempre le voy a pedir ese favor, es de que no dejemos activos los equipos, que siempre estemos durante sesión de la clase. Sé que algunos en sus quehaceres laborales están muy ocupados, pero es importante que ustedes den signos de participación también. Casi no se le escucha. Ok, permítame. Bien, ahora, Axel. Sí, se escucha. Bien, entonces decir que es importante la participación de ustedes porque son signos que demuestran que estamos aprendiendo lo que estamos trabajando en esta sesión. Como decía Axel, en este ejercicio lo que hacíamos es que trabajábamos bajo un presupuesto. Bueno, si ustedes recuerdan el día de ayer que hacíamos algunos ejercicios y ya lo vamos a hacer con la herramienta Solver. Podemos utilizar los tres métodos, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son. Entre ellos estaba el evolucionario, y teníamos el simplex LP, ¿verdad? Y el más común no lineal. Entonces, como trabajamos eso, el primer ejercicio que trabajamos fue el primer método, ¿verdad? Que es el método más utilizado por todos. Decía que esta herramienta lo que sirve es para que de manera inteligente, como es una herramienta de proyección, ¿verdad? Es una herramienta de datos. Entonces, en este pequeño ejercicio que tenemos, no hay ninguna restricción, ¿verdad? No hay ninguna restricción. De tal manera que cuando hablábamos, no utilizábamos restricciones, que es el tema para esta sesión, sino que hablábamos de unidades. Hablábamos de papel, ¿verdad? Si se recuerdan, hablábamos de papel bond. Aquí le vamos a poner a 4, ¿no? Que es otro tipo de altura. Entonces, el tamaño de papel. ¿Cuántas resmas de papel bond? Tenemos 7 resmas. Luego, el lápiz, nos pedían cajas. ¿Cuántas cajas vamos a pedir? El precio individual, fíjense bien, por lápiz es de 30 centavos. No estamos hablando de un precio de la caja, sino del lápiz. Entonces, utilizamos aquí como lápiz, unidad. Y decimos que van a ser, ¿qué? Unos 40 lápices a 30 centavos, $12. Luego nos pedían unas sillas, ¿verdad? Sillas, en este caso, estas van a ser ejecutivas.
¿Cuántas sillas ejecutivas vamos a pedir? Vamos a pedir 16 sillas ejecutivas. ¿Cuántas portátiles? Imagínense que tenemos un presupuesto sobre características, detalles o en este caso un número de ítem que se nos escapa por la magnitud de la información. Entonces decimos que vamos a pedir dos portátiles, pantalla LED solo vamos a pedir una y el presupuesto va subiendo, y monitores solo vamos a pedir cuatro. Los routers solo vamos a pedir dos y los conectores solo vamos a pedir 50 conectores a 45 centavos. De aquí entonces, como una retroalimentación, utilizamos el primer ejercicio con la herramienta Solver. Vaya, observemos acá, voy a borrar eso que tenemos aquí. Aquí tenemos el ejercicio y vamos a aplicar nuestro análisis. Nos vamos a datos, luego nos vamos a la herramienta Solver. A la herramienta Solver. Ok, nos da la herramienta, no queremos sacar un máximo, un producto máximo o óptimo. No queremos un mínimo, sino que queremos conocer y comparar el valor que va a ser el objetivo, que es esta celda, la F20. Y que la vamos a relacionar justamente con lo único que nos han dado de presupuesto, que son 2.500. ¿Cuáles van a ser las celdas que van a entrar en función? Las celdas cambiantes van a ser estas, ¿verdad? Estas celdas que tenemos acá son las que van a cambiar. En este caso yo he grabado con el nombre de unidades lo que es el rango desde la D6 hasta la D14. Le damos Enter. Si no tenemos restricciones, no hay problema. Tenemos que verificar que tenemos el convertir variables en restricciones. Y el primer método que estamos trabajando, que es el GRG no lineal, ¿ya? Y luego vemos un pequeño ejercicio de ecuaciones simples con el simplex LP. Luego vamos a resolver el ejercicio. Y ustedes observan ahí en pantalla, dice Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Ok, vamos a responder. Guardamos el escenario. Lo guardamos. Sí, que nos muestre un informe de esquema. Y lo vamos a generar. Ok. Solo un detalle, que tengo un pequeño problema de Excel, por eso iniciamos un poquito tarde. Vamos a ver ahora. Nuevamente. Ya tenemos guardada toda la información. Le vamos a dar a resolver. Y le damos a aceptar. Bien, si se fijan ustedes, como no pedí un esquema, que lo vuelva a hacer, vamos a resolverlo y esta vez sí le voy a pedir un informe, ¿verdad? Para que nos lo brinde, vamos a ver si no me da problema. Sí, voy a tener problema. En este ejercicio, si ustedes observan, Excel lo que me ha hecho es darme un cálculo de cantidades que yo voy a solicitar. Observe, ya me hizo los cambios y era lo que discutíamos en la sesión el día de ayer. Ya me hizo los cambios y me dijo, no, miren, no vaya a comprar esta cantidad, ¿verdad? Vamos a restarle, por ejemplo, a las sillas ejecutivas y le vamos a agregar un poquito más a los routers, o agregamos un monitor más, o agregamos menos conectores. Y las sillas ejecutivas ya no van a ser 15, sino que van a ser 13 y la mitad, ¿no? Nos van a dar 13 sillas completas y una semi completa, que no puede existir. Entonces vemos el ejercicio que la herramienta Solver nos brindó y vamos a conocer los detalles de esto. O sea, aquí tenemos para esta fecha 20.04.22. A la 1:27,
cuál va a ser el resultado, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, y nos decía que el valor original era 2,500 y Solver nos corrigió el valor original comparándolo con el valor final propuesto por Solver. En este caso, lo ideal hubiese sido de que hubiéramos colocado una restricción que nos indica de que no vamos a manejar números decimales como restricción. Nos tendría que aparecer esto. Luego, la cantidad debe ser mayor o igual que 1. No mayor o igual que 0, sino mayor o igual que 1. Entonces, observamos el ejercicio. Observen, aquí están las unidades, aparecen las referencias como referencias absolutas, que son los datos donde se encuentran los nombres de los productos en este caso. Y si vemos, Solver ya nos dijo qué es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuál fue la celda vinculante? ¿Cuál fue el valor que nosotros estábamos estimando? Y Solver nos daba esta solución. Miren, aquí si yo hago lo mismo que en el informe, lo que voy a hacer es aumentar los decimales para hacer los números enteros. Ok, antes de continuar, recuerden esa parte de la sesión del día de ayer. Hola, Alba, ya está lista. Leonel, buenas tardes. Flor Guadalupe, buenas tardes. Hábleme acerca de esta herramienta. Solver. Flor, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado. No se le escucha. No se me escucha. Es que cabal, cuando gira a ver el monitor, creo que no se le escucha la voz. Vamos entonces el alcance del micrófono de la portátil. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quedar aquí. Creo que sí, de manera directa. ¿Me escucha mejor, don Carlos? Sí, correcto. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña configuración. Permítame. Vamos a hacer más amplio lo que es el monitor. Ok, vamos a confirmar los cambios. Bien, todavía hoy sí, ¿verdad, don Carlos? Sí. Bien, entonces, usted me parece ser que ya se acaba de conectar, los demás. Les hacía las preguntas sobre este ejercicio y recordando lo que era la clase del día de ayer. ¿Podría darme alguna información sobre esto, don Carlos, para darle la bienvenida? Ya rato lo estoy escuchando, pero de igual manera, pues estaba analizando siempre con la fórmula o con la... sería... con la opción Solver. Sí es. Entonces, pero que de igual manera hablábamos el día de ayer que con el tema de las restricciones para que Solver pudiera hacer una mejor evaluación de lo que se le estaba pidiendo. Excelente, don Carlos. Muchas gracias. Tenemos un ejercicio antes de que pasemos a la parte de restricciones. Se desea comprar equipo para la instalación de una red LAN en la empresa. Como datos tenemos que nuestro presupuesto es nada más de $5,000 y necesitamos encontrar la cantidad de unidades que se deben de comprar basado a ese presupuesto, ¿verdad? Las unidades deben ser enteras y las unidades no pueden ser negativas. Vamos a ver. ¿Me ayudan para completar este ejercicio? Hay algunos datos que todavía no los hemos incorporado, ¿verdad? No los hemos incorporado. Decirles que vamos a hacer este ejercicio que corresponde a la sesión
que de este día, ¿no? Que es esta sesión. Es el contenido 3.3, ¿verdad? Que es complemento Solver, pero que aquí vamos a hablar sobre las restricciones específicamente. ¿Y qué es lo que necesitamos? Es que ustedes identifiquen y usen restricciones con esta herramienta Solver, ¿de acuerdo? Luego, el otra información que teníamos por el hecho de ver un pequeño ejemplo este día, es en qué consiste el método Simplex, LP. Este método prácticamente es analítico sobre solución de problemas de programación lineal. Es capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, que es el que hemos estado viendo, sin restricción en el número de variables. Este método Simplex es un método iterativo, es decir, podemos utilizarlo según las variables una y otra vez, y permite, de hecho, dejarnos o mejorar la solución en cada paso de los ejercicios, ¿verdad? Ese es el tema del 3.5 y nos vamos a completar este ejercicio. Bien, ¿quién me colabora aquí? No veamos esta partecita, ¿no? Nomás veamos cuál es nuestro presupuesto y no veamos que si nos pasamos o no nos pasamos. Porque si no, vamos a ir haciendo un cálculo sobre cantidades y vamos a llegar a un stop similar al presupuesto. ¿Cuántas computadoras podemos instalar en este cómputo? ¿Alguno de ustedes conoce los términos de los cuales estoy mencionando? Yo sí. Bien. Vamos a hacer de caso que vamos a instalar una red LAN, ¿verdad? Y aquí dejamos a un lado el estudio de factibilidad, el estudio de necesidades sobre lo que en verdad va a necesitar nuestro centro de cómputo. Nomás hemos tomado unos datos a manera de ejemplo, ¿verdad? Sé que hay cosas que me hacen falta y que deberíamos de completarlo para sacar un presupuesto de instalación de una LAN más que completo. Entonces, ¿cuántas computadoras vamos a pedir? Deme un ejemplo, unas... Seis. Seis computadoras vamos a pedir. ¿Cuántos routers? Uno. Un router. Acuérdense que el uso de los routers va a depender qué tan amplia es nuestra red, ¿verdad? ¿Conectores? Serían 12. 12, 6 por 2, ¿verdad? Haciendo de caso que según la distancia puede ser que nos funcione bien la wireless network o simplemente preveemos y hacemos una instalación física de cableado y ya tenemos las dos soluciones, ¿verdad? Por si falla una. Pedimos entonces 12 conectores, unos 20 porque a la hora de utilizar la crimpadora, don Carlos no va a ser... Excelente. O a la hora de utilizar los probadores, pues veamos algún corte en el cableado. Conector SRJ45, hembra, igual podemos indicar lo mismo, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto vamos a necesitar de cable? ¿Necesitamos una bobina? ¿O necesitamos algunos cuantos metros? Con una bobina y queda de repuesto. Y nos queda para una LAN más amplia, ¿verdad? Vamos a hacer de caso de que la bobina anda por unos $150, dependiendo la categoría, ¿verdad? Un estimado. Y ahí solo la cantidad, porque ya está el precio ahí. Sí, perdón, ¿verdad? Es una bobina. Excelente. Entonces, como les decía, puede ser que ahora, hoy las cosas no han subido una cora, ¿se han fijado? Ha subido casi ha subido el 40% de un precio, ¿verdad? Ahora bien, tenemos ahora los switch, don Carlos. Hoy ya no van a valer los 10 centavos, don Carlos. Es más, solo dólares, monedas vamos a utilizar. Totalmente, con un switch creo. Así es, ¿de cuántos puertos?
Pues podría ser limitado a la cantidad de computadoras, puede ser expandido por cualquier expansión que sea, de 6 a 12. Ok, entonces pensando en el análisis que don Carlos está haciendo, vamos a pedirlo de 24 puertos, ¿verdad? Un No, switch pero hay siempre. una cantidad de switch, depende. Siempre me equivoco. Si es que estoy hablando sobre los puertos. Vale, tenemos un switch y luego vamos a pedir un RAT, ¿verdad? Un RAT pequeño según ese switch no va a ser la gran cosa, ¿verdad? Vamos a utilizar uno y ahí va a decir de tal tamaño y va a escribir el tamaño. Un patch panel también, ¿verdad? Y ahora nos vamos a lo que son los subtotales. Los subtotales. Entonces aquí decimos que va a ser igual a multiplicar las cantidades por el precio y nos vamos ahí. Yo creo que ni las computadoras vamos a comprar. Ahí estamos y luego sacamos una suma. Y ese es nuestro presupuesto, ¿verdad? Nuestro presupuesto. Ahora, antes de utilizar la función solver, aplicamos desde ya el término de restricciones y vamos a hacer uso del solver. Pero esta vez van a ser ustedes quienes me van a dar las instrucciones para poder encontrar la solución. Díganme. Aparte de don Carlos, tenemos a Leonel, Gabriela, Karen, Flor Guadalupe. Hola. Hola, sería de irse a datos y buscar la Solver. Excelente, gracias Gabriela por responder. Nos vamos a datos. Y ahora, Gabriela, Solver. nos vamos a Solver. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahí sería nuestro el total, la E15 me parece que era. E15, excelente. Va a ser nuestro objetivo, ¿verdad? Ok, luego. En el valor D sería el presupuesto que tenemos de 5.000. Okay, el valor D de 5.000. De 5.000. Vaya, ahora yo digo de que, fíjense, el presupuesto que tenemos está bastante bajo. Lo vamos a hacer solo para verificar cuál es el mensaje que nos va a dar la herramienta Solver, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser, Gabriela, las celdas cambiantes? Serían las cantidades, la C7 a C14. Excelente. Vaya, ahora, ¿qué sigue? Ahora vendrían las restricciones que nos piden ahí, que las unidades deben ser enteras y no pueden ser negativas. Excelente. Ahora, ¿dónde me voy? Creo que es en agregar. Le damos a agregar. Vaya, ahora digan. Vamos a hacerlo aquí. Ahora nos vamos a seleccionar, ¿verdad? ¿Cuáles son las referencias o las restricciones a quién se las vamos a dar, ¿verdad? Vamos a elegir a las cantidades. ¿Y qué sucede aquí con las cantidades? Vamos a ver. Tienen que ser enteras. Ok, la primera restricción, ¿verdad? Tienen que ser enteras. Le vamos a dar a agregar. ¿Tenemos otra restricción? Que no pueden ser negativos. Ok, entonces, ¿cuál sería la regla o la restricción que vamos a aplicar? Sería siempre en la misma, el mismo rango y que sean mayor que
que cero o que uno, no sé. Mayor o igual a cero ya no es negativo. Entonces, ¿cuál sería? Dígame. Mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero. Excelente. Entonces, agregamos, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí están aplicadas ya las restricciones. Miren, tenemos el entero y tenemos cero. Vuelvo a mencionarles, no hemos llegado al tope de nuestro presupuesto, pero lo vamos a hacer a modo de prueba y ensayo, prueba y error, ver qué nos va a decir la aplicación. Con solo que nos dice, usted no necesita de esta aplicación suficiente, ¿verdad? Le vamos a dar resolver. Acuérdense que en el informe que él hace nos dice cuánto tiempo se tarda para generar el informe. Estas aplicaciones cuando se están ocupando y se hace mal cálculo o llegásemos a tener problemas de Excel, y acuérdense de que son herramientas adicionales a Excel, puede darnos un problema en determinado momento. Puede pedirnos que depuremos o puede ser que también la aplicación se suspenda. Sin embargo, también hay que darle un poquito de espera. Cuando esto se está dando, si nosotros queremos suspender o anular esta aplicación, ¿qué le damos? Vamos a ver. ¿Quién sabe? Que de repente se nos quedó Excel. Solo le damos control al suprimir y nos vamos al administrador para suspender el proceso, ¿verdad? Eliminamos el proceso y podemos seguir trabajando. Bien. Vamos a ver Solver qué nos dice. Solver encontró una solución de enteros. Fíjense bien, encontró una solución de entero dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Vamos a ver, le vamos a decir que nos muestre un informe y le damos aceptar. Vale, observen lo que tenemos acá. Si tenemos 5,000, ¿cuál era la cantidad que teníamos? Bien, aquí lo tenemos. ¿Pueden observar ustedes los cambios que hizo? Sí. ¿Y nos habíamos pasado? Vamos a ver, ¿dónde fue que nos agregó más Solver? No nos habíamos pasado. Solo agregó más computadoras y un rack. Excelente. El rack lo dejó igual y el panel sí agregó 9 más. Así es, imagínense que él nos va a decir cuántos patch panels vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces es uno de las dificultades que nosotros nos vamos a topar, y no solo porque Solver dice vamos a poner 10 patch panels para 9 computadoras, es un puerto para cada computadora, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué sucede con los datos, con las cantidades negativas? ¿Se acuerda que escribimos mayor o igual a cero, verdad? Sí. Así es, entonces, solo verifiquemos este ejercicio para cambiar nomás la restricción. Vamos a ver. Ok, va a ser siempre la misma celda objeto, pero vamos a pedir 12 computadoras, vamos a pedir 2 routers, vamos a pedir 100 conectores y vamos a pedir también tanto hembra como macho, una bobina, 2 switch, un wrap y 2 patch panel. Perdón, ahora vamos a ver lo que es la herramienta Solver. Lo tenemos ahí porque siempre mantiene lo que hicimos, ¿de acuerdo? Aquí donde dice mayor o igual a cero, ¿la cambiamos, la dejamos así para comprobar?
Creo que la cambiamos y le ponemos mayor o igual a 1 para. Excelente. Mayor o igual a 1. Entonces, lo agregamos y cerramos. Vamos a ver. Ahí estamos. Miren, aquí nos aparecía la herramienta. Queremos eliminar una restricción, le damos eliminar. Queremos restablecerlo como estábamos, le damos restablecer, cargar, guardar. Lo cambiamos o agregamos una más. Le vamos a dar resolver. Y vamos a ver qué nos muestra. Fíjense el tiempo que se tarda. De igual manera, cuando se vayan a trabajar los famosos macros, si nos da problema alguna herramienta, vamos a tener que cerrar procesos. Bien, vamos a ver qué nos dijo Solver. Observe. Informe. Vamos a ver los detalles. Fíjense que aquí está mejor explicado. Tenemos el valor final, que son $5,000. El valor original los habíamos pasado prácticamente 1,814, ¿verdad? Entonces me está diciendo de que no pidamos 12 computadoras, que pidamos 8 computadoras. En la cantidad de router nos dice, no, mire, estamos bien, ¿verdad? Me parece ser que habíamos pedido 2, nos dijo, solo compré 1. 100 conectores para 12 computadoras, estamos hablando de, serían 24. Todavía, mire, don Carlos, está pensando por nosotros. Nos vamos un poquito más allá por si dañamos alguno. Tanto conectores hembras como conectores macho. Bobina 1, switch una cantidad. Habíamos pedido 2. Nos dijo, compren 1. Wrap 1, estamos bien. Y patch panel, dijo 8. Ahí si no le vamos a hacer caso a la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los resultados y hemos aplicado algunas, hemos aplicado 2 restricciones. ¿Cuáles fueron las 2 restricciones? Mayor a 0 y que bueno, tenían que ser positivos. Pero le dejamos mayor a 1 y la otra que tenían que ser enteros. Sí. Ya lo decía don Carlos, el término cuando decimos mayor o igual a 1, automáticamente, ¿verdad? Decimos que no sean negativos, que sean positivos y que no sea 0, que sean números enteros. Bien, tenemos este otro ejercicio. Se necesita comprar materiales de oficina para la empresa. Tenemos un presupuesto asignado de $300 y que obligatoriamente se debe de comprar lo siguiente. Mire, como mínimo, 3 remas de papel bond, tamaño carta, una caja de lapiceros, 2 cuadernos multitareas, un engrapador y una USB. Y ahí abajo nos está apareciendo también como máximo. Mire, lo más que puede pedir son 4 USB y son 5 resmas de papel. Por si quiere comprar más, ahí lo tiene. Hagamos rápido el ejercicio antes de terminar la sesión. Ok, ayúdenme. Hola. Bueno, ya participó Gabriela. Vamos a pedirle que nos ayude a Flor Guadalupe. Si ustedes están haciendo otra actividad, pues díganlo, ¿verdad? Díganlo para que los demás también puedan participar. Flor Guadalupe está en línea. Leonel. Karen Marisela. No se me vayan a desconectar porque les hago pregunta. Bueno, nos quedamos con los mismos. Entonces, que me ayuden. De manera... Sí. Dígame, Axel. Hay que irse a Solver nuevamente. Nos vamos a Solver. Luego... Seleccionamos F14, sería el... La F14, ¿verdad? Total, sí. Bien, gracias, Axel. Sigamos.
¿Dónde sería valor de? Valor de 300, parece que era el presupuesto. Así es, $300. Luego, Seleccionamos las celdas de variables que serían desde la D9 hasta la D13. Excelente. Ahora tenemos restricciones. Sí. ¿Cuáles son las restricciones? Dígame. Sería. Queda que agregar. Agregar. Sería, creo. La primera es la que sean números enteros. La primera es que sean números enteros. Veamos, se ve para lo siguiente. Ok, vamos a elegir todo el rango, ¿verdad? Sí. Ahora, entero. Bien, ¿cuál es la otra restricción? Creo, no sé, bueno, yo creería que se puede poner la restricción de que sean tres resmas de papel bond como mínimo y 5 como máximo, pero no sé si lo podríamos agregar ahí de una vez para que así la soldier cuando se ejecute ya sepa que no, que en ese rango tiene que estar la casilla, la celda D9, pues. Sí. Creo que tendríamos que poner primero la de D9 mayor a 3 y luego D9 nuevamente menor que 5. Mayor o igual a 3. Excelente. Sí. Luego, la misma Axel decía sí. Esta. Sí, solamente que sería menor o igual a 5. Sí. Vamos a ver si no me equivoco en la selección. Siguiente sí. Restricción. Sería con la USB. Con la USB. Puede ser, como mínimo, tiene que ser 2. Entonces, mayor o igual que 2. O menor o igual que 4. Agregamos esta, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Vamos a la de 13. No, pero tiene que seleccionar la de... La cantidad. Sí, sí. Hay que borrar la C13. Bien. Ahora. Agregar. ¿Menor o igual a cuánto? Menor o igual a 4. Agregamos. ¿Qué más? El lapicero. Bueno, quiero ver. Cuaderno. La de cuaderno sería. Que sería. La de 11. Bien. Dígame. ¿Está mayor o igual que 2? ¿Mayor o igual que 2? Sí. Y ahora la restricción en toda la celda que sea mayor o igual que 0. ¿En cuál? ¿En todas? Sí, o no. Mejor seleccionemos las que no. La de lapicero y engrapadora, que sería la de lapicero sería esta, ¿verdad? Sí. Y ¿qué le vamos a dar aquí? ¿Mayor o igual? Mayor o igual que 1. ¿Qué otra? Sería la de 10. Aquí ya la tenemos. Sí. D12. Bien. Mayor o igual que 1. Que 1. ¿Estamos ahí? Sí. Está. Vaya, para los demás, ¿tenemos otra restricción que dejamos aparte?
No, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no, con esas estamos. Vaya, excelente. En engrapadoras estamos bien, ¿verdad? Porque dice como mínimo uno, pero no nos dice como máximo, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a cerrar. Ahí tenemos todas las restricciones que ustedes han indicado, miren. Entonces ahora nos vamos a resolver. Mientras más cantidad de restricciones o de datos tenga nuestra tabla, vamos a verificar cuánto se va a tardar. Encontré una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Vamos a ver aquí, nos dé el esquema y le damos aceptar. La tenemos. Bien, ya la tenemos. Vaya, veamos. Fíjense bien. A 300 tenemos engrapadora. Nos pidió comprar más engrapadora. ¿Se dan cuenta por qué es importante tomar en cuenta las restricciones? No sé si logran notar algo. Sí, va. La cantidad más visible, 17. O sea, ¿para qué necesitamos 17 engrapadores? Entonces, es necesario tomar como restricciones las cantidades específicas, ni más ni menos, de lo que sabemos en verdad que no vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Así es. Bien, entonces aquí tenemos, en las restricciones, observen. Aquí tenemos cuánto teníamos. Veamos, aquí está. Pedimos 10, pedimos 9, 8, 10, 6. Y nos dijo, no, hombre, solo compren 4. No compren 9, compren 2. No compren 8, compren 2. Y no compren 10 engrapadores. Entonces, ¿de dónde parte el hecho de darnos 17? Fíjense bien, la cantidad que tenemos es bastante elevado, de 10. Según el análisis, por ahí viene el análisis. Y luego pedimos USB 6. ¿Cómo cuántas eran las restricciones que habíamos indicado? ¿Qué es la USB? De 2 a 4, por eso. Vale, lo tenemos ahí. Tenemos 3. Menor que 4 y mayor que 2. Así es. Entonces, tomó en cuenta las restricciones por separado, ¿verdad? Sí, sí. Excelente. Entonces, ahí tenemos un ejercicio utilizando la restricción. Fíjense que yo acá, para cerrar, porque ya tenemos, nos pasamos de tiempo, estamos a las 2:01. Para hacer uso de las otras aplicaciones, de los otros métodos, he hecho este ejercicio. Primero, resolver las siguientes ecuaciones. Tenemos, me parece que tenemos dos ejercicios acá. Este es el otro, pero utilizando el otro método. Bueno, tenemos este ejercicio. Teníamos X más 6Y es igual a 27, la primera ecuación. Y la segunda ecuación, 7X menos 3Y igual a 9. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los valores que necesitamos? Los valores para X, los valores para Y, pero vamos a pasar a igualar lo que son las ecuaciones. ¿Cuánto vale X? ¿Verdad? Es 1. Acuérdense de que es, ya lo tomen en cuenta. ¿Cómo es el término que utilizan ustedes ahí? Que no hay necesidad de escribirle el 1 a la X. Vamos a ver quién se recuerda. X es igual a 1. Fíjense bien. ¿Cuánto vale Y? Vale 6. Pero como la ecuación es igual a 27, cuando lo transponemos o lo igualamos a 0, el 27 tiende a ser negativo. De igual manera, 7, 7X menos 3Y igual a 9. Lo igualamos a 0.
está negativo, está positivo, pasa a ser negativo. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos en esta operación? Primero, así hacerlo un poquito a grosso modo, ¿cómo es que sale este resultado? Y para resolver esta ecuación, hacemos esto. Mire, en este caso yo ya tengo 3 y 4, porque ese es el valor que nos dio. Lo que hacemos, solo a manera de explicarlo, lo que hacemos es tomar, sumar el valor, fíjense bien, que estamos buscando, punto y coma, lo vamos a multiplicar sobre los valores de los coeficientes, ¿verdad? Sobre los valores de los coeficientes y le vamos a sumar el término independiente. En este caso, el término independiente va a ser la F9, que es el 20, menos 27. Le damos Enter. Si ustedes observan acá, nos da igual a 0. ¿Pero por qué nos da igual a 0? Porque tenemos un valor que no estamos buscando. Nos estamos igualando a 0. Si yo, por ejemplo, digo que va a ser igual, no 3, sino que va a ser 0, observe, y aquí ya no va a ser menos 4, sino va a ser 0, obsérvelo, entonces me está dando los resultados actuales, ¿de acuerdo? Me está dando los resultados actuales. Ahora, lo que hace Solver es sencillo, fíjense bien, ¿cuál es la cantidad que vamos a buscar? La cantidad que vamos a buscar va a ser este dato que tenemos acá, ¿verdad? Que va a ser el mismo resultado que nos da acá, menos 27. Entonces, solo para que vean cómo hicimos el resultado, buscamos este valor. Ah, pero veamos también cuál es el método que estamos utilizando. Miren, estamos buscando G9 que tenemos acá, el primer dato de la primera ecuación, el valor de qué queremos saber, queremos que sean 0, igual a 0, porque hemos igualado las ecuaciones. Entonces, luego decimos cuáles van a ser las celdas cambiantes. Van a ser las celdas que va a ser la E5 y la F5. ¿De dónde va a salir? De la operación que estamos haciendo acá. Y luego, como estamos buscando que sean igual a 0, agregamos ahora el dato que tenemos en la celda G10, que es este otro dato que estamos buscando. Y agregamos aquí, si ustedes observan, tenemos una restricción que esto de la celda G10 va a ser igual a 0. Entonces, cuando hacemos la operación acá, fíjense bien, estamos utilizando lo que es el método para el desarrollo de ecuaciones, ¿verdad? Simplex, y lo vamos a resolver, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Si queremos un informe, y le damos a aplicar. Aquí ya teníamos 1. Vamos a ver si nos lo logra dar el informe. Y aquí está. Miren. 7X menos 3Y menos 9 es igual a 0. Es el valor que funciona. Entonces, ¿cuánto debe de valer para que sea igual a 0? Tiene que valer, vamos a ver acá. Tiene que valer X igual 3. Y tiene que ser Y igual 4. Este es el valor por lo que teníamos allá, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos aplicando un ejercicio con el otro método que es el simplex. Bien, así es de que vamos a terminar en este momento. Espero más o menos hayan comprendido el ejercicio. Esperemos para la sesión de mañana iniciar con una retroalimentación de restricciones y ver si podemos trabajar el otro método para que el día de mañana en la sesión trabajemos el tema que nos corresponde. ¿De acuerdo? Siempre, siempre pedirles ese gran favor, la participación de ustedes, porque es lo que me demuestra a mí, uno, que están poniendo atención, ¿verdad? Dos, que están interesados y sobre todo que hay aprendizaje significativo, ¿de acuerdo? Así es de que muchas gracias a todos.
Feliz tarde, nos vemos mañana. Bueno, gracias.